Optimum Pride. Fucking inang yan, Optimum Pride. Babe, si Optimum Pride do. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el mundo y en muchos aspectos de la vida del ser humano existen leyes que, gústenos o no, debemos cumplirlas para hacer de nuestra sociedad más organizada. Y aunque muchos no les gusten las leyes o reglas y quieran irse en contra de ellas, pues obviamente hay una penalización y no es que eso sea proveniente de un ambiente político o de los grandes empresarios o grandes masas que quieren controlar el mundo. Obviamente, como lo dijo Newton, a cada acción siempre se opone una reacción igual. Y este no es solo un tema de ciencia, sino también de ética, ya que si hacemos las cosas mal, pues no esperemos que nos den un premio o nos halaguen por eso. Claro que no. Tú haces las cosas mal en tu trabajo y te vas a la chingada. Y así pasa en todos los campos de la vida. Y adivinen qué pasa si haces las cosas mal acá en el internet. Pues no te vas a la chingada, sino a la cárcel. Y esto es algo que mucha gente no sabe, y es muy necesario que alguien se los explique con plastilina. El hacking a día de hoy sigue siendo ilegal si no presentas el consentimiento de que alguna persona o empresa te lo está permitiendo hacer. Así que a continuación vamos a observar cuáles son los delitos informáticos que te pueden llevar unos años a la cárcel o sanciones con sumas de dinero bastante altas. Así que no olvides suscribirte, darle like al video y especialmente ayudarme a compartirlo en tus redes sociales favoritas. Antes que nada quiero recordarles que los delitos en cada país pueden variar, dependiendo de sus leyes. Sin embargo, los delitos informáticos suelen ser los mismos en la mayoría de países, así que por eso no nos preocupemos. Una persona comete delito informático cuando accede a un sistema informático sin autorización, accede o utiliza un sistema informático para obtener servicios informáticos no autorizados, intencional o imprudentemente interrumpe un servicio informático. Aquí hablamos de ataques de denegación de servicios. Y finalmente, cuando intencional o imprudentemente manipula, toma, transfiere, oculta, altera o daña cualquier equipo utilizado en un sistema informático. En otras palabras, cuando usas datos o información de otras personas. Estos delitos informáticos que acabas de escuchar básicamente abarcan todo el mundo del hacking y la piratería informática. Aunque no se describe a detalle a qué tipo de ataques se refiere, básicamente encierra todos los ataques de hacking que existen y se aplican de manera ilegal. Ahora bien, este tipo de cosas se ven todos los días, y tú no ves que a diario se arrestan hackers, y eso lo explicaré a continuación. Y es que cada delito tiene un grado, y dependiendo del grado se aplica la sanción. Si el hackeo causó un daño que está por debajo de los $500, se considera un delito menor y de quinto grado, y tiene una multa de hasta $1,000 o de 6 meses de prisión. Ahora, si el hackeo genera un daño de hasta $1,000 o creó un riesgo de lesiones físicas a una persona, se considera un delito grave de tercer grado y puede llevar una multa de $5,000 o 5 años de prisión. Finalmente hablemos de un caso gravísimo de hackeo que los daños ascienden los $10,000. Se considera un delito grave de primer grado y la multa es de $15,000 y hasta 20 años de prisión. Como te dije, estas penas varían en cada país. Sin embargo, lo que se evidencia es que no todo acto de hacking es penalizado, ya que se debe evidenciar una pérdida monetaria o una lesión física. Y es la razón por la que no todos los hackers van a la cárcel o son sancionados con alguna multa. La moraleja de todo esto es que nunca y jamás en sus vidas piensen en meterse con una empresa o una página web o una aplicación móvil o una aplicación de escritorio de una empresa o con alguna persona que tiene un alto perfil social, porque la imprudencia sale bastante cara. Si van a practicar, háganlo en lugares en los que tengan permiso o que estén diseñados para pruebas de pen testing. Y si quieren jugar con alguna cuenta o contraseña, créenla e igualmente jueguen con eso, pero no con cuentas de personas ajenas, porque no es que eso los pueda llevar a la cárcel, pero solo imagínense una cosa: que a ustedes les roben sus cuentas y les hagan daño a través de ellas. Obviamente se va a sentir muy feo. Y eso es algo ético, que ya viene adherido a nuestro sentir como personas. Gozar y alegrarse del daño que se le produce a otra persona habla mucho de alguien. Pero en fin, aquí les eché una clase de hacking y ética, así bien pro.
Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video de hoy. Espero un nuevo video próximamente. Y sin más que decir ni pedir, te espero en la próxima. Adiós.